Ya es viernes, a disfrutar de nuestro fin de semana, pero antes vamos a ponernos al día. La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, confirmó que una paciente de 70 años de edad, residente de Tampico, resultó positiva a la cepa británica de COVID-19, luego de pasar las fiestas decembrinas junto a familiares en Acapulco, Guerrero. La funcionaria precisó que al menos 3 integrantes más de esa familia también dieron positivo a la nueva cepa del coronavirus, aunque ellos residen en Monterrey y fueron asintomáticos e incluso ya terminaron la cuarentena, mientras que el esposo de la paciente de Tampico murió recientemente a causa del virus. Gloria Molina dijo que de los 5 integrantes de la familia empezaron a desarrollar los síntomas de la enfermedad al regresar a Tampico y Monterrey el pasado 9 de enero y el contagio se debió a que tuvieron contacto con una viajera procedente de Inglaterra. Este viernes en el Congreso del Estado se conmemoró el primer centenario de la Constitución Política de Tamaulipas, asistiendo a este acto el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el titular del Poder Judicial, Horacio Ortiz Renán. Primeramente se difundió un video alusivo a la historia de la Ley Suprema del Estado, que tiene vigencia desde 1921, y posteriormente el diputado Juan Enrique Liceaga Pineda, en su calidad de presidente de la mesa directiva, destacó que hablar de la historia de la Constitución es hablar de la fuente de las leyes y de la fortaleza de las instituciones de Tamaulipas y de México. Al concluir la sesión solemne, fue colocada en uno de los muros del edificio sede del Poder Legislativo una placa conmemorativa alusiva a los 100 años de la Ley Suprema de Tamaulipas. En el centenario de la Constitución Política de Tamaulipas, el Pleno del Congreso del Estado aprobó diversas reformas a la Carta Magna que vienen a actualizar y modernizar su contenido. Con unanimidad de votos durante la sesión ordinaria celebrada este viernes, la Asamblea Parlamentaria respaldó la iniciativa impulsada por la bancada del Partido Acción Nacional para establecer en el artículo 17, fracción 10, párrafo segundo, que la cultura de las y los tamaulipecos constituye un bien irrenunciable y un derecho fundamental y corresponderá a las autoridades la obligación de promover, preservar, fortalecer, difundir el patrimonio cultural. La candidatura para la alcaldía de Ciudad Victoria por parte del Partido Movimiento de Regeneración Nacional no está definida, pero el exjugador de las Grandes Ligas, Ismael "El Rocket" Valdés, señaló que él ya cumplió con el registro como precandidato, atendiendo así lo que marca la convocatoria de ese instituto político. El Rocket Valdés dijo en rueda de prensa que él, al igual que muchos victorenses, desean lo mejor para la ciudad y si existe la oportunidad, participará en la contienda electoral del 6 de junio o en caso contrario, será respetuoso de los tiempos y formas y respaldará a quien sea el candidato de Morena a la alcaldía de Victoria. Las posibilidades de despidos como de nuevas contrataciones en la empresa maquiladora Aptiv en esta capital, al menos en el corto plazo, están descartadas. Así lo confirmó María Dolores Zúñiga Vázquez. La secretaria general del sindicato de maquiladoras en esta ciudad dijo que tras el diálogo con representantes de la empresa Aptiv, se dio a conocer lo anterior luego de haber conjuntado la plantilla de las dos fábricas en una sola como parte de las medidas de ahorro. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció este viernes que se llevarán a cabo 15 celebraciones históricas en el 2021 para conmemorar los 200 años de la consumación de la independencia, los 500 años de resistencia indígena y de los 700 años de la fundación de México, Tenochtitlán, entre otras. El canciller destacó que cada una de ellas tendrá un significado muy profundo porque no solo se recuerdan fechas o eventos históricos, sino también su interpretación para nuestro presente y nuestro futuro. Y en información deportiva, con el objetivo de buscar las 4 unidades en disputa, el equipo Correcaminos cerró su preparación este viernes en tierras michoacanas para su compromiso en la fecha número 4 ante el Atlético Morelia este sábado a las 12 horas en el Estadio José María Morelos dentro del torneo Guardianes 2021 de la Liga de Expansión MX. Cabe destacar que el equipo azul-naranja viene de lograr una victoria en la jornada anterior ante los Venados de Yucatán por marcador de 2-0 y ante los michoacanos buscará alargar la buena racha para seguir escalando posiciones en la tabla. Esta es la información más importante de este viernes. Usted ya se encuentra al día. Lo invito nuevamente a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también les recomiendo ampliamente visitar nuestro portal de internet www.eldiariodevictoria.com. No olvide darle like y compartir este video. Yo lo espero el lunes. Thank you.